Medina Zara, pues para mí Medina Zara, hasta hace 14 años, que son los que llevo viviendo en Córdoba, significaba básicamente una pregunta de examen, una pregunta de examen de historia y además quizá una pregunta de las difíciles. Poco después, cuando ya me instalé aquí, básicamente era esa parada técnica en la que había que hacer cuando subías o intentabas subir en bicicleta hasta el cruce de Trasierra y descansabas un momento a tomar agua y algún refrigerio a la sombra de los árboles que están a la entrada del yacimiento. Bueno, sí, yo había subido a Medina Zahara, la verdad, pero me había quedado siempre en el centro de interpretación. Había estado allí con mi hija o con amigos que venían de visita. Pero eso, pero sin embargo, nunca había subido, o mejor, había entrado al yacimiento. Pero casualmente, hace unos años, coincidiendo con la visita de un buen amigo de Gerona, Miguel, que por cierto es el típico artista del Renacimiento que le interesa todas las artes, pues me comentó que estaba metido en un proyecto, un proyecto que tenía entre manos y quería estudiar el tema este de la decoración, los ataúriques y todas las artes decorativas de la época de esplendor del Imperio Omeya en Andalucía. Y en concreto le apetecía mucho ver Medina Zahara. Y me pidió que si yo, como cordobés de adopción, le podía hacer una visita guiada. Claro, lo primero que le dije, bueno, lo primero que pensé fue agradecer a mi amigo la buena estima que me tenía por mis supuestos conocimientos de la historia antigua de Córdoba. Pero aprovechando esto, me picó la curiosidad. Y me di cuenta que yo había alardeado siempre entre amigos y familiares de Madrid de lo rico que era el patrimonio cultural de mi ciudad. Pero realmente era un total desconocido de su obra, quizá más importante, de Medina Zahara. Así que decidí que esto no podía quedar así. Y hablé con Juan Bolaño y le pregunté, que es un hombre de soluciones, cómo podía solucionarlo. Y él siempre tan atento, claro, me buscó una solución. Y un caluroso día de agosto de 2016 tuvimos la inmensa fortuna, Miguel y yo, de visitar Medina Zahara. Y además con una guía de excepción, Ana Zamorano. Ana gustosamente nos guió, nos ilustró y nos dibujó mentalmente lo que significó Medina a su época, la importancia que tuvo Medina a su época. Miguel dejó testigo de esta visita en la obra que estaba haciendo. Yo, aunque suene un poco cursi, el testigo lo dejé grabado en mis pensamientos, en mi memoria. Bueno, desgraciadamente no recuerdo gran parte de la información que nos contó Ana, pero ese grato recuerdo de aquella mañana de agosto todavía sigue vivo en mí. Posteriormente, bueno, he subido en muchas ocasiones después, por mi cuenta y con amigos, pero el recuerdo de aquella primera visita siempre se me quedará grabada.